Hola a todas, mi nombre es Mariana y hoy día vamos a ver el tema que es cuidado de niños, ¿ya? Y lo vamos a hacer a través de este test de cierre. ¿Por qué? Para que aprendamos a usar todas las herramientas que tenemos en YUS, ¿ya? Este test es un test rápido que nosotros se lo podemos entregar a nuestras clientas que son mamás o a los papás, para que ellos puedan ir leyendo e ir viendo qué necesidades tienen ellos, particularmente con sus hijos, ¿ya? Dice, dime cómo son tus niños y te diré cómo ayudarlos. Está en este formato, también está en un formato más pequeñito, ¿ya? Donde tú le puedes poner aquí el nombre de tuyo, tu teléfono, para que te puedan llamar y lo vas entregando. O también está en la plataforma. Tú lo puedes descargar y se lo puedes enviar vía WhatsApp a tus clientes. Y le puedes poner ahí una notita que estás haciendo una encuesta para saber cuáles son las necesidades básicas que ellos están necesitando con sus niños. ¿Ya? Empezamos. Dice, a través de este sencillo test podrás conocer todos los productos Juice que te ayudarán a prevenir o aliviar las necesidades más comunes de los niños. Golpes, picaduras de insectos, malestares típicos de invierno y problemas de sueño. Tilda las frases que se identifiquen con tus niños y descubre en el dorso los productos recomendados. Como les decía, tiene una serie de afirmaciones que tú tienes que ir tildando los que a ti te competen. Por ejemplo, el A. Dice, mi hijo siempre tiene algún moretón o chichón que se hace jugando o corriendo por la casa. Si a mí me pasa eso, yo lo tildo y abajo, en la parte inferior del folleto, aparece un espacio para colocar la respuesta seleccionada. Para que tú después puedas dar vuelta a la página y ver qué producto te va a servir. Empecemos con el test. Dice, mi hijo siempre tiene algún moretón o chichón que se hace jugando o corriendo por la casa. Si yo lo tildo, están enumerados, o sea, está puesto con la letra A para identificarlo, doy vuelta yo el folleto, y la letra A me dice que lo que necesito es bálsamo para el cuerpo. Este es el bálsamo para el cuerpo. También está en formato de spray, que fue el que estuvo en oferta la semana o el periodo anterior, y ahora el que viene, el gel herbal, también nos va a servir. ¿Ya? Así que aprovechen, si es que aprovechen de promocionarlos esta semana porque es súper cómodo y práctico con los niños. Dice, golpes. Para minimizar la formación de un moretón, activa rápidamente la circulación, frotando la zona con el bálsamo para el cuerpo con extracto de árnica. Ingrediente utilizado históricamente como calmante y desinflamatorio natural. También es ideal para reconfortar las molestias por picaduras de mosquito. Este bálsamo nos ayuda con los golpes, con las picaduras de insectos. En caso de fiebre también hay una posibilidad de mezclarlo con unas gotitas de aceite, de aceite de menta, y hacerlo como compresa y aplicarlo en la frente, en el estómago y en las patitas de los niños. ¿Ya? Eso va a ayudar a bajar y a disminuir. En el verano también sirve mucho para la insolación, el bálsamo, ¿ya? Y en la etapa de crecimiento también, cuando empiezan los dolores como musculares por el crecimiento mismo, ustedes pueden aplicar esto para las contracturas también, ¿ya? Ese es el bálsamo, y eso es lo que corresponde a la letra A. Después la letra B pregunta, o afirma. Muchas veces un simple raspón o herida pequeña se termina infectando. Ah, antes de, el bálsamo yo dije que servía para los golpes, para evitar los moretones, pero hay que tener ojo de que la herida de ese golpe esté cerrado, porque si le aplican el bálsamo puede que les arda un poquito, ¿ya? Así que, ojo. Entonces, cuando tienen un raspón o herida pequeña, una herida se puede terminar infectando. Damos vuelta a la página
y lo que tenemos para usar es el aceite esencial o la crema de titri. La crema de titri viene en este formato, que es de 60 gramos, y el aceite de titri es de 10 ml. Este dura muchísimo y debería estar en todos los botiquines de nuestros hogares. ¿Para qué nos va a servir? Para cortes, lastimaduras, para ampollas. Las heridas son una puerta abierta a gérmenes y bacterias. El aceite de titri, descubierto por el capitán Cook en sus expediciones a Oceanía, ha sido históricamente utilizado para desinfectar, calmar y cicatrizar heridas. Colocando una gotita sobre la zona deseada, la sensación reconfortante será inmediata. También puede utilizarse la crema de titri. ¿Para qué otras cosas nos puede servir la crema o el aceite de titri? Por ejemplo, cuando los niños van a hacer educación física y usan la zapatilla con un calcetín que no es de algodón y queda como húmedo la parte del pie, es bueno usar ese aceite de titri entre medio de los dedos. ¿Ya? Para los herpes labiales también nos sirve. Aplicamos esto que le salen a los niños de repente. Cuando están en contacto, acuérdense que los herpes vienen por un virus. Entonces, el aceite o la crema de titri nos va a ayudar mucho aplicándolo en la parte que tiene la afección. Otra recomendación con el aceite de titri es para cuando los niños tienen dolor de oído y no podemos llegar rápidamente al doctor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aplicamos en la zona posterior de la oreja aceite de titri. ¿Ya? Acuérdense que los aceites de yuz son puros, son esenciales, entonces se usan de manera tópica. No se lo vayan a tomar y no se lo vayan a echar dentro del oído. Ojo con eso. Después, la letra C. Dice, cuando es temporada de piscina, no hay vez que mis hijos no se quejen de dolor de oídos. Lo que habíamos hablado. Tomamos una gotita y se la esparcimos detrás del oído y pueden llegar perfectamente al doctor para ver si es algo mayor. ¿Ya? La letra D dice, en los cumpleaños mis niños suelen descontrolarse con los snacks y golosinas, regresando con dolor de estómago. Si tildan ahí, la persona puede dar vuelta a la página. Y en la letra D, ¿qué le va a recomendar? Le va a recomendar aceite esencial de manzanilla y aceite vehicular de almendras. ¿Ya? ¿Por qué? Dice, un masaje suave y parejo en el sentido de las agujas del reloj hace maravillas para reconfortar un dolor de estómago, además de permitirnos la posibilidad de darles un mimo que jamás olvidarán. Se recomienda mezclar 3 gotas de aceite esencial de manzanilla diluido en una cucharada de aceite esencial de almendras. Este es el que usábamos antes, ¿ya? El aceite de almendra. Es el que recomiendan aquí en la ficha. Pero nosotros ahora tenemos toda la gama de Aroma Blend, que es mucho más fácil diluirlo, porque como viene en spray, nosotros aplicamos, ¿cierto? El aceite de almendra y lo mezclamos con el aceite de manzanilla. Una o dos gotitas, y lo vamos a esparcir en la zona de que el niño tenga la dolencia. En este caso, para aliviarle el dolor de guatita en el estómago. También en la zona posterior, donde termina la espalda, podemos darle un masajito hacia los glúteos, así en la parte final. Sobre todo a las guaguitas, que ahí les sirve mucho para el tema de los cólicos. ¿Ya? Así que si no tienen el aceite de almendra, tienen también la gama de Aroma Blend, que la Fran es experta en eso, así que después nos va a ayudar con todas esas mezclas. ¿Qué más? Ah, el aceite de almendras para los bebés que tienen esta costra láctea, es muy bueno usarlo, ¿ya? Usarlo periódicamente, en un par de días la costra láctea se desaparece. Así que para que lo tengan en cuenta.
Después la letra E dice, cuando tiene un día agitado, a veces se pasa de revoluciones y a la noche le cuesta conciliar el sueño. Si tildamos eso y damos vuelta, nos vamos a encontrar con la esencia para baño de melisa y la espuma de baño con miel, leche y arroz. María Paz, ¿tú tienes esa? ¿Para que se las muestres cómo vienen, en qué formato? Eso. Aquí ya está. Este es, es el baño de leche, miel y arroz. El ¿ya? fanático de mis hijas. Que la pequeña se da sus baños de... Pueden usar en la ducha como jabón. Este es. Sí, porque las propiedades de esa espuma de baño, bueno, reúnen las propiedades del jabón y las cualidades, y las mezcla con las cualidades de una crema. Higieniza y suaviza y humecta y hace todo el proceso. Y ahora si a eso le mezclamos con la esencia de melisa, que viene en el formato ese, de 50 ml. Sí, aquí está, chicas, el formato de melisa. Y de hecho, este no sale de mi velador porque también tiene otros usos. Ahí tú, Mariana, le puedes contar que además del baño también se puede usar para otras, de otra manera, que lo preguntaban hoy por el grupo. Ah, sí. Aparte del baño... Mira, dice, para ayudarlos a bajar las revoluciones, prepárale un baño tibio con una tapita de esencia de baño de melisa, de aroma relajante que calma y relaja tensiones, asegurando un buen descanso. ¿Ya? Tiene otros usos, por ejemplo, el aceite de melisa lo puedes poner también en el aromatero, al ladito de su cama, y él con esas inhalaciones se va a relajar y va a ir calmando también las revoluciones, acuérdense. Y lo podemos mezclar también con la loción de Aromatlén y darle un masajito, ya sea en sus piernas, completo, en el cuerpo, donde ustedes quieran, para calmarlos y bajarle las revoluciones y que duerman tranquilos. ¿Ya? Vamos en la letra E. De este. Sigue la letra F que dice, mis hijos siempre se resfrían con los primeros fríos de invierno. Entonces, al dar vuelta a la página tenemos en la letra F, ¿qué tenemos? Eucasol, esencia de baño de eucalipto y aceite esencial de eucalipto. Dice, para recuperar rápidamente un placer de respirar libremente, vaporiza eucasol sobre un pañuelo, su almohada, el eucasol. ¿El favorito de Yus? ¿Uno de los favoritos? Para los niños no, o sea, para los niños y para los adultos no se puede utilizar en la piel misma. Ya siempre tiene que ser en un pañuelito, o en las cortinas, o en el muñeco con el que hacen tuto, para que puedan oler y para que le abra el sistema respiratorio. Y así duermen tranquilos, sin despejando sus vías aéreas. ¿Ya? El aceite de eucalipto también lo podemos usar en el difusor, lo podemos usar mezclándonos con la mezcla de Aromablén, ¿ya? Y la esencia se recomienda para los baños. Tenemos después, dice, letra G, casi siempre lo que empezó como un simple resfrío termina con una tos molesta que no los deja descansar. ¿Qué tenemos para eso? Tenemos la esencia para baño de tomillo más la crema de tomillo. La esencia de baño de tomillo viene también en el formato, igual que la esencia de melisa y todas las esencias de baño de 50 ml. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Lo utilizamos en el baño, un baño de tina con el bebé, con el niño, o en la misma tina, en la ducha, ponemos el tapón de la tina, ¿cierto? Y echamos un chorrito. Y
que pueda tener los pies puestos en esto, va a fortalecer todo su sistema. Y la crema de tomillo. La crema de tomillo, que es mi favorita, y es la favorita de los niños igual. Eso sí, para mayores de 2 años se puede aplicar en el pecho. Los menores de 2 años tienen que ser aplicados en sus patitas, ¿ya? Haciéndole un masajito pueden hacerlo. Esta crema de tomillo sirve también para la rinitis alérgica, nos va a servir para despejar, para calmar la tos, es un antiviral y usamos una pequeña muestra así, ¿ya? Con los niñitos sobre todo que se congestionan o les da sinusitis. Entonces, esto lo mezclamos con los dos deditos. Yo les voy a mostrar cómo yo lo uso. Y hago como una T en mí. Aquí, yo sufro de rinitis, así que es mi crema que no puede faltar en el... La ocupo aquí. En realidad en los senos paranasales, ¿ya? Y va a ayudar a descongestionar y a prevenir cualquier... Si te molesta la garganta, lo usas en el cuello, ¿ya? Y vas bajando con lo que te queda. ¿Ustedes vieron lo que me eché? Una arvejita. En el cuello. Un aporte, Mariana, que la Joana ahí estaba haciendo las señas. ¿Ya? Tiene que ver con cómo aplicamos el tomillo. Porque habemos personas que podemos tender a ser muy alérgicas a los productos. Es con golpecitos. Entonces, como con golpecitos con los deditos, súper suave. Yo como ya lo he usado hartas veces, ya no me pasa nada. Pero al principio sí. Era con golpecitos, dejando absorber por la piel lo que quiera. ¿Ya? Por ejemplo, si tienen sinusitis, este tomillo debe mezclarse con un poquito de la crema de tea tree. Hacen la mezcla y hacen lo mismo que hice yo. ¿Ya? Y les ayuda con el tema de la sinusitis. Seguimos. Casi 100. Ah, ya. No, esa la hicimos. Dice acá. Cuando está muy cansado o luego de un resfrío o una gripe, le baja las defensas y se enferma o recae con facilidad. ¿Qué nos recomienda? Vamos a recomendar la esencia para baño de equinacea y ginseng siberiano. ¿Por qué? Porque es una protección natural. Cuando tu hijo está cansado, sobreexigido, estresado o reponiéndose de una gripe o virus, está susceptible a recaer nuevamente por tener las defensas bajas. Un baño de inmersión con esencia de baño de equinacea y ginseng siberiano vigoriza y estimula. Y un niño que se siente bien es un niño fuerte. ¿Cómo viene la esencia de equinacea? También en 50 ml. Y lo hacemos de la misma manera que la esencia de baño de tomillo o las esencias. En el baño, poniendo el tapón, o con masajes con un aceite vehicular, ¿ya? Esos son. Recuerden que esta cartilla, ustedes la tienen en la parte de pedido de consultora, cuando hacemos nuestro pedido personal, lo podemos encargar. O como dice la Lili o María Paz, lo podemos ganar para no pagarlo. Pero también está en la misma página una opción que dice materiales para mi negocio que nosotros podemos descargar y enviar ahora que estamos en tiempo de cuarentena vía WhatsApp. Y van a ver cómo les va a ayudar con los clientes que tienen hijos. Les van a preguntar solamente cómo mandarlo, que lo lean ellos, pídanle que lo lean. Que necesitan saber su opinión y van a ver cómo les van a llegar pedidos de las cosas que tenemos nosotros en YouTube. Eso. ¿Tienen alguna duda? Gracias, Mariana, te pasaste. Ya, vamos con las
preguntas. Vamos viendo por acá. La Flor pregunta, ¿Euca sola en el pijama? En el pijama, en la almohada, en el tuto, no directo. ¿Ya? En la ducha. En la ducha, sí. Cerrando en los peluches que duermen. ¿Perdón? En los peluches que duermen. En los peluches, pues sí, pues tú le dices sí. Aquí y tienen para dormir. Pegadito. Qué cosa más linda. Esa es la sobrina. Es la que me regaló mi sobrino. Muy bien. Que mueve la cabeza. Porque dice que yo siempre ando. Inhalen ya. Dice que yo digo, siempre vamos a comenzar con un ejercicio y vamos a mover la cabeza. Entonces ella me regaló ese para que todos movieran la cabeza al ritmo de la jirafa. ¡Qué linda! Mira, aquí la Fran hace un aporte que es maravilloso y que tiene que ver con, dice, yo lo mezclo tomillo y titri para ese masajito que se hizo la Mariana, eso. Tanto en los senos paranasales como también en el proceso. Ideal mezclarlo ya sea con crema de tomillo o con aceite de tomillo. Veamos, más preguntas. Sí, les quiero comentar algo, que por ahora, y no sabemos si va a ser solo por ahora o se va a mantener como una tendencia para poder ser consecuentes con el dar bienestar, no va a haber papelería para encargar, ¿ya? En este momento tiene que ver con que en la bodega nueva no hay espacio para la papelería. Entonces, por lo tanto, no va a haber durante el periodo 6 por lo menos envío de papelería. Pero está en materiales para mi negocio. Y es más fácil enviarlo por WhatsApp. Tú lo descargas y lo envías. Te va a aparecer como un formato PDF y tú se lo envías al cliente. Exacto, y así como hemos ido eliminando las bolsitas de plásticas, la idea también es que cada vez usemos menos papel en el tradicional y podamos usarlo en digital. Quien no sepa dónde está material para su negocio, pregúntenle ahí a su ascendente, pero está en la misma plataforma, tú entras, tienes oficina virtual y material para mi negocio, y ahí encuentras todo. Ahí está la Fran, que no se alcanza a ver, Fran, da brillo. Fanilla, ¿qué está mostrando? No sé. Fran, habla. Desactiva tu micrófono y habla. ¿Qué está? No, ¿ahí? Iba a mostrarles aquí cómo entrar al material para mi negocio. Que está antes de cuando uno entra a la oficina virtual, está material para mi negocio. Sí. Hoy, y lo otro es que yo hablé solamente de lo que viene aquí en el test de cierre, que es en lo que trabajamos, ¿ya? Pero para los niños también está el aceite de lavanda o la crema de lavanda cuando tienen esas rosaduras. También, por ejemplo, cuando se les coloca esta carita roja, tenemos la Lamiloderm, ¿ya? Y otras mezclas que Fran es maravillosa con el aroma blend, entonces ella nos va a enseñar después todas las mezclas a mí ahí por haber. Sí, o sea, ojalá todas, pues son 10 mezclas, pero ahí las pueden igual aprender a hacer, bueno, yo les voy a enseñar algunas cositas que son las mismas que del material que tenemos, pero... Lo ideal es que se encarguen, se vayan encargando y se vayan haciendo del set de Aroma Blend, porque es súper práctico, sobre todo con los niños, porque no es tan pegote como el aceite de almendra, a lo mejor el aceite de almendra lo podemos usar con los bebés, pero con los niños más grandes ya te empiezan como a reclamar por el pegote, ¿cierto? Así es. Bueno, chicas, veamos el chat. Espérenme. iPhone, que supongo que es la Sandra, dice, para problemas respiratorios aplico en el ánfora durante el día aceite esencial de eucalipto más óleo. O sea, potencia el óleo que tiene algo de eucalipto, claro. Te ayuda a despejar muchísimo. Pero ya también vamos a tener a la seca en temas respiratorios haciendo una capacitación de cuidados de invierno. Que adivinen quién es, la Joana, que los debe estar aplicando todos ahora.
Para muestra un botón, miren, para que vean que yo no, para que vean que yo no estoy jugando con esto. Para sacar el tazón y miren, tengo al lado de mí todo esto es juice, hasta el vaso que tomo agua. Todo con juice. Para sanarte rapidito, rapidito. Sí, estoy con mis óleos, mi aceite de titri, el eucasol, así que estoy con todo bien pasada en toda la pieza. Sí. Y con mi aromatero, si se dieron cuenta, tengo un humidificador. Y ese lo tengo con menta, a rato le coloco limón para que me despeje más y limpie también la pieza, titri, ahí voy variando. Que no se te olvide la manzanilla que desinflama. El por acá está, de por acá está, por acá está. Por ahí lo tengo. Bueno, sí, tengo varios canastitos, no sé si se veía bien, pero tengo varios canastitos, todos con cosas que ocupo a la mano de la cama siempre. Entonces, y en el baño otro tanto sí, sí. Con las cosas que usamos para la guatita y todas esas cosas. Bien. Sí, camarilla, te salió súper bien, muy bien todo explicado. Hay una pregunta ahí. Tenemos más preguntas. Sí. Tenemos más preguntas. Dice, la Gina pregunta, consulta, el titri aceite esencial en heridas, ¿cómo se usa? En heridas, primero tiene que estar la herida limpia, después que la limpiaste tú la puedes aplicar o con algodón o en la misma herida cuando están las heridas abiertas, ¿ya? Porque te sirven las dos cosas, el aceite de titri o la crema de titri, las dos van a hacer el efecto de cicatrizar y de que no entren gérmenes en esa herida. Y tenemos otra pregunta más, dice, a mi bebé le salió una manchita roja en su pie hace unos días, ¿la Melodem le sirve para eso? No sé, ¿le sirve para eso? Depende, va a depender. Tú lo has dicho, depende de qué es lo que está provocando la manchita roja, si es una picadura, porque si es picadura, titri, para desinfectar. Si es una descamación, puede ser la Melodem. Es importante siempre, chicas, en eso saber qué es lo que provoca ese malestar para sí. En relación a eso, exactamente, y en relación a eso para poder hacer la definición si usamos esto o usamos otra cosa. Y recuerden siempre que somos consultoras, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tratar de manejar este librito al revés y al derecho, y no guiarnos con las cosas que salen de repente en internet, porque pueden haber muchas combinaciones, pero no son. Nosotros tenemos que guiarnos a lo suizo, con el librito, es lo que podemos recomendar. ¿Ya? Y acuérdense de esto, lo mismo que dijo la manual, en las cosas que van estudiando, ustedes coloquen ventanitas, porque así es más práctico, y ustedes leen lo que están buscando, se les hace mucho más fácil para ir aprendiendo. Qué lindo, Mariana, ese manual es el mismo. Es muy antiguo, mira. Y se va cargando acá con las guías que no están. Con los productos nuevos se va cargando. Para eso es esta pestañita que va. Te quedaste pegada, María Paz. Está electrónica. Mariana, muchas gracias. Estuvo muy, muy buena. Me gustó mucho. Qué bien bueno. Dinámico. Y con las cosas como súper necesarias. Y el tema de de estas guías que nos permiten hacer ciertas de cierre, en realidad son súper prácticas. Al menos yo no las he usado mucho, pero ahora que me recordaste y sugeriste, las voy a usar. Nos ayuda mucho a acercarnos al cliente porque es una manera fácil. Fácil, o sea, yo la mando y tú le colocas al cliente, ¿sabes qué? Necesito saber
de esta guía, ¿me puedes ayudar? Necesito saber de esta guía, ¿qué es lo que tú crees que le puede ser útil a tu hijo? ¿O qué es lo que le pasa a tu hijo? Y sin querer van a leer toda la guía y van a ver todos los productos que le pueden servir. Y después te van a preguntar a ti. Nelly dice que está genial, que con esta capacitación se le iluminó una ampolleta. Mira, qué bueno. A varias en realidad. Gracias. Gracias. Está María Paz, no sé si estará desaparecida. Gracias a todas las que estuvieron igual. Se le tiene que haber desconectado el internet. Esperemos la que vuelva. Despídete, Mariana, mientras tanto para. Ya. Oye, un beso grande. Cualquier consulta, recuerden por interno en el grupo y ocupen los materiales. Ocupen mucho los materiales y si no saben dónde buscarle, pregúntenle a su líder, a su ascendente, como dijo María Paz, o en el mismo grupo. Todas nos ayudamos y podemos hacer de este negocio bueno para todas. ¿Ya? Gracias. Besito.